misión principal del Archivo General de la Nación es la custodia, la guarda, la preservación de los documentos públicos y de todos aquellos documentos con valor secundario, con valor histórico, con valor investigativo, que puedan provenir del sector público, del sector privado y también a través de donaciones. Tenemos documentos anteriores a la constitución del archivo, originariamente como archivo de la provincia de Buenos Aires y luego como archivo general de la nación. Hay mucha documentación significativa, digo, desde reales cédulas de los virreyes hasta los documentos de la independencia. El Archivo General de la Nación tiene copia de la declaración de la independencia en español, pero también en quechua y aymara. En este tiempo de la información a través de las redes sociales, tenemos un enorme desafío para poder capturar esa información, clasificarla, incorporarla a nuestros reservorios y, por supuesto, gestionar algo que es muy importante, que es el acceso de la población en general a la información que guarda el Archivo General. Estamos empeñados en que el archivo no sea un espacio, digamos, exclusivo de investigadores, historiadores, especialistas, intelectuales, sino que tenga también una proyección sobre el conjunto de la sociedad del pueblo argentino. Estamos mudándonos, estamos estrenando edificio nuevo, estamos celebrando los 200 años y estamos tratando de digitalizar todo el acervo para hacerlo accesible al pueblo argentino.